Que no puedo, que no puedo. Thank you.
La verdad es que estamos súper felices. Ha sido un partido muy, muy, muy complicado. Creo que el Levante es un gran rival, pero bueno, creo que el equipo ha sabido sobreponerse, ha sabido aguantar los malos momentos y aprovechar los buenos, ¿no? La verdad es que estoy muy feliz también por eso. Todo lo que sea poder ayudar al equipo, en este caso a conseguir la victoria, pues genial, ¿no? Me hace muy feliz poder disfrutar esta faceta mía que no conocía, que era la goleadora. Y nada, a por la final. Es un gran rival, todos lo sabemos, pero nosotros somos el Atleti y vamos a ir con todo a ganar. Pues igual que hoy, que les hemos notado muchísimo, les hemos escuchado desde dentro, dar las gracias a la afición por estar siempre y pedirles que el domingo rujan con fuerza porque vamos a ir a por la final. Unas jugadoras que son increíbles, que sacan todo y, como les he dicho a ellas, aún en contextos difíciles, como es la semifinal, con el tema de Vir, que hemos salido con un exceso de euforia, etcétera, etcétera, creo que han sacado el partido adelante, que era lo importante, y a pensar en el domingo. Sí, el sueño mío, de mi familia, de mi gente, de mi cuerpo técnico. Al final, el sueño de un Atlético es jugar una final con el Atleti y estoy en la primera y espero que sea la primera de muchas. Sí, es un rival difícil, obviamente no vamos a decir otra cosa, pero al final somos el Atleti, vamos a pelear, tenemos que preparar muy bien el plan de partido, preparar muy bien el contexto que les queremos plantear. Las jugadoras están muy eufóricas ahora por la situación que se va a dar el domingo y simplemente volver a hacer las cosas que hacemos bien.